Porque ahora vamos a gozar con los tiestos del ritmo. ¡No, quiten! ¡Me respeta! Lo vi por última vez. Aquella tarde. Perdón, Hilda. Hilda, mijita, está desentonando. ¿Vocalizó o no vocalizó? Sí, no vocalizó, ¿verdad? Sí, además póngale corazón a esa canción. Ya, chito, chito, allí, chito, ya, chito. ¿Para qué quiere el corazón? Póngale el corazón. A ver, dígamela. Cántala. Lo vi por última vez. No, ¿ves? No, esa no se canta así. A ver, ¿usted quiere ser artista o no quiere ser artista? Sí. ¿Ah? Óigame, sí, a mí entonces. Okay. Repítalo. Y vamos. Un, dos, tres, y... Mueva aquí. Eso, y ríase, que la gente espera risa. No, a la cadera, pero no como un palo. Ay. Y lo vi por última vez. ¿Cuándo? Aquella tarde. Cuando mi alegría, siéntala, poco a poco se alejaba. Y ahora, y el pobre corazón. Eso, vamos de arriba. Melancólico. Así, entonación, corazón y movimiento. Sí, sí. Eso es lo que el público quiere. Y, muchachos, un, dos, tres. Esta es la sede comunal, pero es como si fuera mi casa. Uh-huh. Sí. Desde los tiempos en que mi papá llegó al barrio, consiguieron el terreno para construir la sede comunal. Ajá. La idea es que los muchachos estén seguros, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí, sí, sí. ¡Un metro! Aquí nos hemos criado todos. Todos nos hemos criado aquí. Hernán y Cheo, los que estaban allá comiendo conmigo. Sí, aquí. Sí, 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 claro. Y esta sede comunal hay de todo. Tenemos biblioteca, guardería, restaurante, comité deportivo. Sí, ya. Gracias, gracias. ¿Esa que canta ya? Sí. Es mi hija Hilda. Quiere ser cantante. Ah, qué lindo. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Señor, ¿qué? Salude, hombre. Salude. Una amiga, doña Mercedes. Mi hijo mayor, preséntese. Mucho gusto. Leonardo Giovanni Reyes González, un servidor más. ¡Mua! ¡Mua! Sí, no sea meloso. Ya, ¡ay! Hombre. Les voy a pedir un permisito porque es que tenemos que ir al taller a trabajar. ¡Uy! Permiso, Betico. Pero no presentaron. Es mecánico. Sí. Está poniendo a punto un carro para correr en el autódromo. Es el mejor mecánico que yo conozco y se lo digo yo que soy muy buen chofer. Claro, sí. La que está allá es mi cuñada, la Yoli. La de la sopa de menudencias. Ya, ya me acuerdo. Le ayuda aquí a mi hija María con la guardería, para los niños, y como la gente tiene que ir a trabajar, entonces ellos, que la cuida, que el platico de sopa, que la tete. ¡Oh, hola! Le presento, doña Mercedes, mi cuñada, la Yoli. Ah, Mayoli González, encantada. Encantada. Vinimos porque aquí el señor Reyes dice que usted prepara las mejores sopas del mundo. Ay, no le da caso, él exagera. Señora, es verdad. Al principio era solo para los niños. Sí. Pero eso pegaba un olor más sabroso. Y la gente vino aquí a comprar. Sí. Pégale a doña Mercedes con un platico de sopa. No, ¿sí? Se moleste. Sí, señora, con mucho gusto. Sí. Aquí no es que seamos pobres, pero igual un platico de sopa de menudencias por $1,000, eso es muy bueno. ¿Por $1,000? Ay, por $1,000 no se puede comprar nada. Vea, vea. Siento miedo. Miedo del olvido. Vea cómo canta. Y esa es la voz de ella. No es disco. No sé. ¿Qué pasó con el plato? Ella es mi hermana, la... Con confianza, Laisa. Por la Isabel, que es mi nombre artístico. Perdone la sencillez. Molto piacere. Jugaba fútbol en Italia. ¿Fútbol? Estudiaba danza moderna. Ah, claro. En el Milán. Estábamos ensayando con la comparsa para el bazar. Es que estamos recogiendo fondos. Nos van a embargar. Oh, qué... Ahora, con permiso, yo me retiro que estoy rendida y necesito ir a buscar algo que se me quedó. Permiso. Sí, sí. Qué linda familia, ¿eh? ¿Qué pasó con la sopa?
Aquí está. Pégale. Bien llenita y con patica y todo. Salúdela. Hola. Pégale.